se acuerdo desde incluso la pelea que tenía Don Dai con Andrés. ¿Qué pelea? En lo que ponían en redes. O sea, como que en jugar eso de estar poniendo en redes lo que pasa aquí, ¿ves? O sea, es como que es la realidad de cada quien. Las redes sociales es la vida personal, creo yo. Obvio. Entonces, pero la gente no sabe respetar eso. Bueno, todos somos diferentes, a veces para bien, a veces para mal. ¿Tú tienes? ¿Yo? ¿Cuál de todas? No me andaban a entrar. Me han contado muchas cosas. Lo voy a tener. De pronto tengas algo. No tenía nada. Me levanté con una tormenta. Como no me da por fingir. No lo expliqué bien. Preferí quedarme antes de venir a hacer. Realmente yo pienso que uno sí se puede llegar a enfermar emocional y mentalmente. Y debe ser también un motivo. Probablemente, pero me basta un día. ¿Ah? Me basta un día para después estar bien. No, pero a lo que me refiero es que debe ser un motivo también válido en el momento en el que uno no se sienta obvio, bien. Obvio, estoy enfermo sentimentalmente. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Han cambiado la ambientación? Yo voy de lente, se va. Ay, pensé que estabas allá, disculpa, te estoy dando la. No, no te preocupes. Qué maleducada soy. No. Tienes buena espalda. Obvio. Todo lo que tengo es bueno. Y lo sabes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que no? Sí. ¿Ves? Ya le conoce la espalda. Me falta más por descubrir. Sí, obvio. ¿Y obvio. Quieres? Obvio que quiere. ¿Y tú quieres que te la descubra? ¿Obvio que quiero? O sea, la espalda. ¿Sí? ¿Y tú quieres que te la descubra? Que me descubra lo que tengo que descubrir. ¡No! La. Escuché esas cosas prohibidas. ¿Qué te ríes? Estaba hablando con Dani. Me río de ti. André, ¿y tú qué tenías? ¿También lo mismo de decir? Que ella ocupaba amor de nosotros. Pero no, mira, ya llegas, okay, y ya estás enferma. Me enviaron aquí con un propósito, darte okay. Ese amor que te hace falta. Para que tengas esa alegría y esa energía. A mí también me hace falta amor, papá. Pero a ti te la van a dar allá. No. Sebas, muévete, Sebas. Estúpido. Un abrazo grupal. ¡Estúpido! ¡Mira mis secretos! Así sé que eres mi amigo. ¿Ah? Está bien. Sí. ¿Pero qué? ¿Quieres más? Ven, no, no quiero nada. No quiero. Mire, se me ocurre que a ti y a mí nos apoyan mucho juntos. Y de alguna manera como para que la gente cambie, o bueno, que la gente que te está tirando tenga una percepción de que eres una mujer muy fuerte, porque de hecho sí lo eres y la gente me lo dice también. Que eres una mujer muy fuerte. Si no estuviera aquí. Que eres una mujer muy fuerte, pues cuentas con el apoyo de la persona que ha estado a tu lado, ¿ves? ¿Ha estado? Sí, durante este tiempo. Ya no está. Entonces me ocurre que hagamos. Te he hecho una pregunta. Me ocurre que hagamos. No, contéstame. Sí. Contéstame. Estamos raros. No me vas a contestar. Estamos raros. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que estamos raros, no sé. ¿Y por eso no me vas a contestar? Pues me estás preguntando que sí que estaba. Te estoy diciendo que estamos raros. No, te estoy preguntando si todavía estás para mí, ya no. Es una pregunta muy simple de contestar, pues, no tiene pues, nada sí, que ver. Si yo te estoy proponiendo esto. Con los problemas sí. Que hayamos tenido, no tiene nada que pues ver con sí, que si sí, estás o no para sí. Mí. O sea, entonces quiero. Contéstame, sí. No me digas, no sé. ¿Cómo digo? Sí. Sí, por eso quiero ayudarte. O sea, yo tengo de verdad un cariño por ti. ¿Cómo quieres un perro? No. Qué lindo ese perrito. Qué lindo, me encanta, sí, qué lindo. ¿Así? De estar aquí, o sea, yo por ejemplo ayer, antier cuando hablamos, yo me puse súper mal cuando te fuiste, ahí sentado. Después de entrar, entender estar aquí, tratar de entenderte, tratar de entenderme a mí, de cómo me siento. No quiero que estés mal, no quiero, o sea, no. Y no me refiero a lo nuestro, me refiero a tu vida. No quiero, parce, o sea. O
Yo alguna vez te lo dije. Y una vez te dije, hey, a mí me importa mucho cómo estés bien. Me importa mucho que estés bien. Puede estar bien. ¿Y que eres la persona con la que más hablaba en la casa, de las dos casas? ¿Qué? Que eres la persona con la que más a gusto me sentía en las dos casas, ¿no te acuerdas? Te lo dije ya.